Los Flamers, ese grupo que no hace falta en una de las bodas o quinceañeras con uno de sus grandes éxitos, Atol de Elote. Ok. Primero que nada, no estaba haciendo propaganda a nadie, así que empezamos con el tema de los Flamers. Sabemos que en la comunidad LOL hay varios de estos sujetos tóxicos, pero antes de nombrar a cada uno, daré una pequeña introducción. Desde un principio, los Flamers ya existían, no solamente en los videojuegos, sino que también en la vida cotidiana. ¿A qué hora vas a cerrar, bastardo? Ya sácate la chingada, bótate la verga, cabrón. ¿Qué? Vete a chingar a tu madre, ¿por qué no entiendes? ¿Ya viste, güey? ¡Ya vete! Incluso también existen en las redes sociales, que son catalogados como trolls o haters. Oh, le voy a dar dislike a este video porque se parece al de Morro Knoxville. Y también se parece al de Static Gamer. Bueno, volviendo al tema de los Flamers, en la comunidad, básicamente estas personas tóxicas son más en servidores latinoamericanos. Así es, nosotros estamos catalogados por ser los más tóxicos en toda la región, que incluso me consideré uno de ellos. Pero gracias a los consejos de Brown, me liberé de todo mal. Cuando el camino sea difícil, llamas a Brown. Siempre en la partida no hace falta un flamer que intenta destruirnos con sus comentarios negativos. Esto puede ser debido a que tiene una vida tan frustrante o tan patética, o que su crush o novia los presionó por otro pendejo al igual que él y se desquita con nosotros y con el resto del puto equipo. Para poder identificarlos no hace falta estar dentro del juego. Desde un principio ya lo hacen cuando estás seleccionando al campeón. ADC. Gané ADC. No me importa lo que digas, ve soporte, manquito de mierda. También con el típico, no escojas este campeón que es una mierda. No lleves eso, no sirve a mí, que mierda, y surrender. Ha muerto un aliado. Puto mito de mierda, se quedan viendo los pendejos. Puta madre, qué mierda de este team. Todos, júdense, nadie hace nada. En serio, qué sujetos tan molestos. Recuerden, muchachos, el jungla no tiene la culpa. Él sabe a quién gankear. Dejen que haga su trabajo. A menos de que sea un ciego y no pueda ver cómo va su equipo. Oh no, Lesin, esto no fue dirigido para ti, lo juro. El uno contra uno en top sin jungla. Y el te hago casita en top, puto, o te chupo la polla de una vez. Creo que dicen más las dos primeras que el de chuparle la polla. Al parecer nadie dice eso, solamente yo, eso creo. Este flamer por lo general está más concentrado en él que el trabajo en equipo. Está tan centrado en ganarle una batalla en top que usar el puto TP a bot. Por favor, loleros, esto es un juego MOBA de 5 contra 5. No en un juego en donde quieras demostrar que solo tú eres el mejor, perra. Y para agregarle algo extra, creyéndose que es el mejor del equipo, se va a FK. Un invocador ha dejado el juego. GG Easy. Ese comentario que al final de la partida de 40 minutos con varón y dragón ancestral pushando a líneas a muerte para que al final pierdas. Y está el típico flamer diciendo GG Easy. Easy mid, easy top, easy mi verga. Maldita patada en los huevos. Con ese tipo de comentario te hace entender que tu equipo es una mierda, o que también en la línea que fue contra ti fue muy fácil. Pero mirata ese mexicano, ¿qué no tienes un muro que saltar? Anda a comer tacos, puto mexicano. Che, boludo, mejor ve a comer palomas, maldito peruano. A verga, con estos güeyes, lo vesnos. Vayan a jugar Don Pepe y sus globos, cabrones. Fierro, pariente. Boludo, ¿cuánto te mide la nariz? ¿Cuántas copas tenés? ¡Putos jugadores denigrantes! Por lo general, estos flamers no tienen imaginación para insultar. Es por eso que se meten con tu patria o el estado en donde vives. Sé un poco más inteligente cuando estás con un flamer y no delates de dónde eres, ya que en el chat, al momento de enviar un mensaje, estos jugadores descifran de dónde eres y así empezarán a joderte con tu país. Y el final de todos, el flamer que te regala un skin. ¿Qué? Pero Noxior, un flamer no te puede regalar un skin. Pues déjame decirte que hay un 0,000010% que te regalan un skin. ¿Por qué? Simple, o porque tiene mucho dinero o lo regala por pendejo.
En mi caso, estaba en el cliente a punto de jugar una partida cuando un cofre misterioso apareció con una skin horrible, no me acuerdo de qué campeón era, con una nota de "eres un manco de mierda". No sé si sentirme ofendido o agradecido. Anteriormente había jugado una partida con este jugador y jugué tan mal que quedé 2-15. Tanto así que el jugador me agregó, me jodió por varios días diciéndome manco en el chat. Hasta que lo último que supe de él fue el regalo de esta horrible skin. Aún así lo recuerdo y me da mucha risa. En conclusión, estos jugadores van aumentando con el paso del tiempo, en especial Latinoamérica, que igual no se salva Norteamérica. Si eres uno de esos jugadores tóxicos o flamers, por favor, te invito a que le bajes tu nivel de tóxico. Insultar a otros jugadores no te hace superior, ni tampoco que ganes la partida. ¡Ey! Solo es un juego, no estás en el competitivo, ¿o sí? Si te toca alguno de estos sujetos, mi consejo es mutéalos. Si te agregan y te joden como a mí, bloquéalos. Fácil. Yo no lo hice porque estoy muy pendejo. Y bueno, hasta aquí los adorables flamers que nos tocan en las partidas de League of Legends. Dale like al video si encontraste a uno de tus favoritos. ¿Creían que estaba muerto? ¡Pues no! Andaba con Hagrid en busca de putas. Putas, Harry, putas. Bueno, con este video habrá más variedad. Mi canal ya no se centrará tanto en el LOL, sino en diversos juegos. Esto no significa que me olvidaré del LOL. Obviamente subiré contenido de LOL. ¿Y lo sabías qué? Bueno, hasta aquí el aviso, papus. Ya saben que yo soy NoxiorGamer y me despido. Bye bye.